Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a la clase. Pueden ayudarme a compartir. Pomponia, ¿cómo está? Bienvenida. Yesenia Alvarado, saluditos. Marujita Marsol, bienvenidas. Voy a aprovechar a compartir un poquito, hermosas. Si ustedes me quieren ayudar, les voy a agradecer. Andy Mejía, bienvenido. Alguien que pueda compartir al grupo de reto. Voy a compartir un poco la clase para apoyar. Vamos a trabajar en un proyecto de reto. Es también un proyecto de habla paga. Y lo que vamos a elaborar es un dulcero de la colección de Mario Cars. Perdón, de Rayo McQueen, perdón. Es un dulcerito de McQueen. Es una colección de 4 dulceros o portalápices, como ustedes lo quieran utilizar. Y les voy a agradecer si me ayudan a compartir. Por acá estoy utilizando un dispositivo. Estoy esperando que varias chicas se conecten, preferiblemente las que están en el reto. Lupita y Esilú, bienvenida. Los moldes son para venta. Es un proyecto que estamos elaborando con las chicas del grupo de reto y que de igual forma ha pasado a hacer moldes de paga. Sería un aula aparte. Quienes quieran adquirirlo será un de habla de venta, donde vendrán 4 modelos. Entre esos va a estar McQueen, que es el que vamos a ver ahora. Va a estar Sally, que es la novia de McQueen. Va a estar Mac, que es el trailer. Y va a estar Mate, que es la grúa.
Esos son los que lleva el aula. Si alguien está interesado, pues puede comunicarse conmigo a más 504-9936-5766. Con todo gusto le damos la información, el acceso, moldes, videos que ya pues están disponibles solo para que ustedes puedan ver cómo fueron realizados. Si les interesa, entonces o lo pueden llegar a utilizar para ventas o para un evento, pues ustedes ya tienen disponible una idea más. Ánimo, ánimo, chica, a compartir. Gracias, Andy. Elizabeth, bienvenida, buenas tardes. Bueno, ya veo 19 personitas ahí conectadas. Vamos a comenzar. Algunas medidas no voy a compartirlas porque, como les digo, son moldes de paga. Y para un grupo específico donde estamos elaborando un reto, pues ellas lo tendrán como molde de obsequio por estar elaborando varios proyectos desde hace más de un mes ahí conmigo. Entonces las chicas del reto sí lo tienen gratis. Pero para las que puedan estar interesadas y no están en el grupo, entonces sí están a la venta. Bueno, vamos a dejar este teléfono por acá para que yo pueda leerlas con toda libertad. Sí, claro que sí, Lupita. América Caría, saludito, bienvenida. Todas las del reto, ya saben, las que están en el grupo son las que van a recibir los moldes. Sandrita Milena Villarreal, saludos, hermosa, buenas tardes. Las que están en el grupo de reto, ya saben que si cumplieron, pues quedaron en el grupo. Solo van a tener que realizar la segunda parte del proyecto, que en este caso lo voy a hacer desde un comienzo porque estoy haciéndolo en la página y quiero que el resto de las personitas vean el video completo, las partes completas. Y queda en un solo video, en todo caso, ¿verdad? El tutorial. Pero para las que quieran, entonces, porque las chicas, ellas ya hicieron un previo trabajo, que fue esta parte, pero la vamos a volver a repetir para las personas que van a comprar o compraron el aula. Judith Jurado, saludos. Rose Vázquez, bienvenida, buenas tardes. Entonces vamos a empezar. Vamos a necesitar para trabajar lo que es la basecita o donde va montado todo, un CD que ustedes puedan reciclar por allí, en su casa, la oficina. Últimamente ya no se utiliza este tipo de material, pero por ahí si tienen reciclado pueden utilizar uno. Yo he forrado el CD con foamy color negro y eso ya es cuestión de cada persona cómo lo quiera dejar la base. Lo pueden forrar en color verde si quieren aparentar que el carrito está parado en grama o en color gris si fuera la carretera o en, como en este caso, en color negro, ¿no? Que vendría siendo la parte de abajo del carro. Silvia Santiago, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué fue lo que yo hice? Primeramente, tomé el CD, apliqué silicón. Y lo forré al ras. Voy a ubicar esto aquí. Forramos y lo vamos a cortar al ras. Celia Nievas, buenas tardes, hasta la Argentina, saludos hermosa. Aquí vamos a cortar al ras. Nos queda así. Ahora, para la base o la tapa de abajo, lo vamos a colocar nuevamente en el foamy, pero le vamos a dejar una pestañita como de medio centímetro
para cortarlo en esta parte o en este paso, no lo vamos a dejar al ras. Le vamos a dejar un bordecito, vean. Y para darle un poquito más de piquis o de estilo y buen acabado, vamos a utilizar una tijera de diseño, el diseño que ustedes quieran utilizar, para dejarle bonito el ruedito o el espacio que le van a dejar extra. Voy a buscar aquí donde tenga un corte más fino, permítanme. Les digo que pienso tener todo a la mano y se me esconden las herramientas. Vamos a ver. Aquí está la que a mí me gusta. Se entrega el miércoles 12 de abril, 12 hora Honduras, antes de medianoche, hora México, que es el mismo horario, claro que sí. Es la segunda parte para los que estamos en el grupo de reto. Así es. Gracias, Andy, ahí por estar compartiendo la información con las chicas. Miren, voy a hacerle un corte dejando un ligero borde de medio centímetro aproximadamente, de manera que se le note el diseño de que le estamos haciendo. Miren, el que está dejando la tijera. Es una manera de hacer que nuestros proyectos lleven ese valor agregado. Si a ustedes no les parece, no les gusta, pues simplemente forran revés y derecho de el CD, lo cortan al ras y ya, con eso. Listo. Así hicimos la base, miren. Ya la tengo, ¿eh? Así fue. Vamos a necesitar un tubo de papel de baño. La marca, pues la vamos a obviar por cuestiones de derechos de autor, pero este tubo de alto anda midiendo aproximadamente 8 centímetros de alto. Y en su circunferencia anda ¿en qué era? En 26. 8, 8 y medio, 9 de alto, dependiendo lo alto que quieran, por 26. Esto mide este tubo. Pero la verdad, ustedes pueden utilizar una lata. Miren, una lata de verduras. Una latita de papitas Pringles. Espero que la marca no me vaya ahí a fallar. Un vasito. ¿Qué más? Un botecito de plástico. Un botecito de vidrio. Porque la superficie del lapicero o del portalápices o el dulcero es cuestión ya lo que nosotros decidamos. Hay chicas que me decían, y si no tengo y lo puedo fabricar con foamy de 4 o 6 milímetros, también chicas, solo sacan la medida 8 y medio, 9 de alto por 26, hacen la forma del portalápices y perfecto, porque de hecho les queda mucho mejor. Debido a que acá solo lo vamos a pegar a la base y empezar a reconstruir el resto. Como si no, vamos entonces a forrar. Acá yo ya lo traigo previamente hecho. Este lo voy a utilizar para la base de otro proyecto. Aquí yo ya lo tengo forrado. McQueen es de color rojo el auto. Entonces lo forré en foamy liso rojo. Foamy liso rojo. Tomé lo que es el pliego. Miren, tomé el pliego de foamy. Calculé la profundidad que yo deseo forrarle para que el borde no quede descubierto.
Sueli Segara, buenas tardes, bienvenida. Corré hasta donde yo quisiera que llegara, ¿verdad? Y así por todo alrededor. Hasta que lo forré así. Y por dentro igual. Y ya que lo tuve forrado, tomé la pieza y la pegué en la base, pero no en el centro. No en el centro. Sino a uno más cerca del extremo. De manera que me quede una parte suficiente por acá, donde podamos hacerle la trompa o la parte delantera del auto. Lupita y Esilú, buenas tardes, hermosa. Mederic, Morgan, buenas tardes, bienvenidas. Entonces, no se coloca al medio, se coloca más a un borde y el resto sería la parte frontal del auto. Entonces, ustedes lo pegan allí. Y es acá donde tenemos nuestra base ya previamente elaborada, porque acá hacemos magia. Tenemos que hacer momentos mágicos en los videos para no tomarnos mucho tiempo. Tenemos ya así. Para las ruedas yo he necesitado unicel. Miren, yo tengo trocitos así que me van quedando de otros trabajos y esto. Entonces, el moldecito, que obvio ya va ahí en la hojita de moldes, ustedes lo van a transferir. Vamos a ver dónde está mi círculo. Para la rueda van a necesitar dos. Es este molde del círculo, al igual que el centro de la misma llantita. Miren, entonces transfieren el molde al unicel. Acá con una pluma, un marcador, con lo que ustedes quieran. Vamos a transferir el molde. Y vamos a recortar exactamente en el mismo tamaño. ¿Cuánto es el espesor del unicel? Es 1 centímetro. Las ruedas no hay que hacerlas tan gruesas porque nos toma mucho espacio cuando las hacemos muy gruesecitas. Trío, Leo, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, chicas. Miren, vamos aquí así. Entonces sacamos la formita del molde, que tiene que ser así redondeado. Y acá debe ser 1 centímetro. Tengo 2 centímetros, prácticamente me salen 2 ruedas de aquí si lo corto exactamente a la mitad. Miren, voy a reservar una y voy a trabajar con la otra. Si ven que no les ha quedado tan perfecto el corte, entonces pueden emparejar en una paleta para hacer pedicure, ¿ves? Voy a pulir por los dos lados para que quede parejito. Y de hecho alrededor para emparejar cualquier corte que me haya quedado feo por ahí. Pueden ayudarme a compartir si quieren, chicas. Yo les voy a agradecer ese gran apoyo. Este video igualmente va a ir a todas mis redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube, se va a quedar acá en la página para quienes les pueda servir hacerlo a ojo. Y de hecho va a ir al grupo del Aula Paga, que les digo, un grupo privado, donde se van a hacer más dulceros de los mismos personajes de esta colección. Van a ser 4 en esta aula. Ya que la tengo así, voy a tomar mi foamy y voy a forrar. Esto yo le digo que lo estoy forrando en plano. O sea, no hago termoforma. No caliento el foamy. Así en plano como está, así voy a ir pegando, cortando, hasta que termine de forrarlo completo.
aquí así. Tengo un lado, ahora vamos a forrar el otro. Gracias, veo 28 personitas que nos están viendo. Les agradezco su tiempo, chicas. Feliz inicio de semana, feliz domingo, ahí donde se encuentran en su casita. Gracias por regalarnos un par de minutos de su tiempo para apoyar la clase. Alejandra González, buenas tardes, bienvenida. Agradezco a las chicas del grupo de reto también porque están bastante juiciosas ahí con la entrega de sus trabajos. Se ve que quieren aprender, chicas. Y las colecciones que vienen, ¿verdad? No, si estamos bastante, bastante activas. Elda Muñoz, buenas tardes. Bienvenida, hermosa. Gracias por acompañarnos. Quienes quieran entrar al grupo de reto, estamos elaborando punteras. Ahora estamos haciendo un dulcero. Posiblemente se van a hacer ahí fofuchas y una serie variada de proyectos útiles que les pueda llegar a interesar, solamente que las convocatorias gratis ya pasaron. Entonces, para poder entrar al grupo de retos, sí tienen que pagar acceso. El acceso sí está de paga ya, chicos, porque ya estuvimos 6 semanas con acceso gratis y ya pasó a venta el acceso. Las que están en el grupo, pues, supieron aprovechar, permanecieron y siempre y cuando ellas vayan cumpliendo, saben que pueden seguir en el grupo sin ningún problema. Listo. Ya he forrado lo que es la rueda. La ruedita lleva otra pieza que me va a servir del centro. En este caso es como el ring. El ring le decimos nosotros acá en a la ruedita. Esa se saca en color rojo o en plateado, dependiendo de su gusto. Y le vamos a hacer acá un pequeño diseño. Les voy a mostrar acá cómo tendría que quedar así. Tiene la marca, el neumático o la llanta tiene marca, Lightyear. El centro va de esta forma, pero esto es cuestión de gusto, preferencia y creatividad, así que este es el que yo muestro, pero ustedes pueden decidir a hacer su propio diseño. Voy a tomar pintura negra, voy a difuminar la pieza, miren la pieza que he sacado con mi moldecito. Primeramente voy a difuminar, lo voy a hacer en color negro porque es el fondo de la rueda, de la llanta. Entonces me hace como más, me hace juego, miren, para que no se note tanto o haga ahí un mix de colores que se vea bonito. Y con el mismo color negro voy a hacerle acá. El centro nada más es un circulito. Lo pueden hacer con el revés del pincel, de hecho, miren, para que les quede más exactito. Y luego vamos haciendo pequeños rectángulos. Yo le hice 5 a cierta distancia del centro para que me vaya haciendo el bonito acabado en el detalle. Entonces esto me queda así. Y una vez que haya secado, acá por el tiempo del en vivo tengo que avanzar, ¿verdad? Le pueden dar volumen en su plancha y le queda abultado o con volumen, ¿verdad? Y también le dan ese acabadito. Si no lo pegan de una como lo estoy haciendo. Acá voy a presionar la pieza para que pegue. Esto lo tienen que hacer una vez que haya secado la piecita. Cuando ya la tienen así, vamos a tomar pintura blanca para hacerle el detalle de la marca de la llanta. Un liner, vean.
Si ustedes se quieren evitar la fatiga con un marcador o un plumón color blanco, solo se lo escriben y listo. O les recomendaba yo a las chicas que imprimieran de la internet lo que era el centro de las llantitas. Pueden hasta pegarlo en acetato. Y ya se facilitaba esta labor. María Angélica Aguilar, buenas tardes. Bienvenida, saludos por acá. Un calurón horrible. Ay, sí, chicos. Ni les diré, ¿verdad? Me ha tocado ir a las expoferias. Esta vez fue en el malecón, pero yo vivo en una ciudad costera, les he contado, ¿verdad? Y no les diré la calor, el viento. Esta es la primera Semana Santa que no llueve. Se nos hizo raro que no lloviera. Normalmente siempre llueve 2, 3 días y no ha llovido. Imagínense la calor. Así que sí entiendo a las que viven en las costas, porque aquí hace un calurón. Vean, con mi pintura blanca y mi liner le escribí la marca de la rueda. De estas tienen que hacer 4. Yo acá, ustedes saben la magia de los en vivos, yo ya lo traigo hecho. Qué bonito su dulcero de Mario Bros. Sí, he estado mostrando ahí trabajos de Mario, pero ustedes saben que ahorita está la fiebre de la película. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, tuvimos unos proyectos y elaboramos la colección de Mario Bros. A mí me tocó hacer un dulcerito del proyecto de Yoshi. Todavía lo conservo, miren, chicas. Todavía lo conservo. Esto fue parte de un proyecto de reto con las chicas, les cuento. Todavía lo conservo porque me encantó cómo me quedó. Algunos se vendieron y otros quedaron. Julia Ramos, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos hasta el Perú. Bueno, hermosas, miren. Tienen que hacer 4 ruedas. Acá yo ya las tengo previamente elaboradas. De la misma forma, miren, se forraron, les escribió las letras, etcétera, el centro. Milagro González, hermosa, gracias por estar acá acompañándonos, bienvenida. Ya tengo las ruedas, ya tengo la base. Ok. Ahora vamos a trabajar con la parte frontal del auto. No antes les cuento. Vamos a necesitar para el tono le decimos nosotros, ¿verdad? Esta es la parte frontal del dulcero. Es hecho en unicel. El espesor es 4 centímetros. Y en los moldes va dicho cómo deben sacar el cuadrado y las medidas que deben utilizar para que les quede esta forma. Que si ustedes se fijan es como el bolsillo de una gabacha de un doctor, la sonrisa de algún personaje, una media luna, no sé qué forma le pueden encontrar a esta pieza. Pero esto tiene 4 centímetros de espesor y ustedes pueden, miren, sacar entonces el molde. Al imprimirlo y lo colocan en un pedazo de unicel, ustedes hacen este diseño. 4 centímetros es el espesor. Esta es la parte frontal del auto. Esta es la que va acá, que vamos a forrar. Seguidamente vamos a forrarla de rojo igualmente, ¿verdad? Y en la parte de encima va la pieza que viene siendo como la compuerta. ¿Han visto que los autos tienen el tono? Acá iría lo de el motor y esto. Entonces, esta es la que le sirve de cobertor, ¿ve? La marca
para los autos de McQueen, su patrocinador es la Roadster, que está hecha en color negro con difuminado en amarillo. Acá le hice o le dibujé con amarillo medio lo que es el rayo, porque él es Rayo McQueen el que estamos haciendo, y unos puntitos blancos en los extremos. Antes de empezar a diseñar, yo lo difuminé de negro, si se puede observar alrededor, para que vaya haciendo esa profundidad, ese detalle, esas combinaciones ahí bonitas en los proyectos. Esta es la pieza del tono. Esta es la pieza que le sirve de bumper. Esta es la pieza que va aquí abajo. Cuando ya esté armada la trompa, este es el bumper, la parte que va aquí abajo. No sé si han visto en los autos esa pieza. Este es el bumper, es esta piecita que ya va en los moldes, las medidas, pues si ustedes lo quieren sacar de una también. Se hace en foamy color rojo y se difumina en color negro. Tenemos esta otra pieza, también van las medidas de los moldes y sirve de la cola. Tenemos esta pieza que viene siendo la frente, porque él lleva unos ojitos. Y tenemos esta pieza que es la de los ojitos. Esto va sobremontado aquí, para que se vea así. Acá los ojitos. Los foamy color blanco yo los difumino en azul. Y ya el pintado de los ojitos, pues ahí ya queda a criterio de ustedes. Tenemos esta otra pieza, que son los espejuelos o las ventanas, los vidrios, ¿verdad? De los laterales. Los sacan en modo espejo. Lo pueden difuminar en color azul, ¿verdad? Para que les quede un poquito de acabado. Este. Y estos son los focos delanteros. Cuando esta pieza esté forrada, estos van aquí arriba. Y acá abajo va lo del bumper. Así lo vamos a armar. Noeli Araque, buenas tardes. Mis saludos de Venezuela. ¿Qué está realizando? Estamos haciendo un dulcerito del Rayo McQueen. Un dulcero o un portalápices. Es un proyecto de aula paga. Por lo pronto lo estoy compartiendo porque también le sirve a las chicas que están en el grupo de reto. Si usted quiere el aula paga, lleva cuatro modelos. Es un grupo privado aparte. No está obligada a hacerlo. Eso ya sería criterio suyo porque queda a disposición suya. Si usted quiere trabajar el reto, entonces tenemos un grupo de reto paga, donde estamos elaborando múltiples proyectos, punteras, fofuchas, dulceros. Ahí va a haber colecciones y muchos trabajos más, pero ese ya es un grupo de reto. En ese, si usted no pertenece al grupo, sí puede pagar el acceso para pertenecer al grupo y trabajar los retos. Pagaría nada más de donde usted está entrando y de ahí en adelante los moldes, los videos, ustedes los va a tener gratis en el grupo de reto. Lo único que se le pide es que lo elabore y lo entregue en tiempo y forma. Si lo quiere de aula paga, pues lleva a McQueen, Sally, a Mac, que es el trailer, y la grúa. Ya hice mi comercial ahí un ratito para las que no están enteradas del proyecto. Listo. Teniendo ya la pieza, voy a utilizar acá foamy rojo y asimismo, como estoy viniendo haciendo el forrado de las piezas en plano, vamos a forrar esta también. Lo primero que hago es forrar la parte delantera. A ver, me gusta más esta. Miren, la parte de abajo la vamos a forrar en negro.
La estoy forrando esta parte de abajo en negro porque es la que va pegada acá a la base. Así. La que va encima sí la voy a forrar en rojo porque ya sería el auto como tal, al igual que alrededor. Miren, en la parte de abajo va en negro. La parte de encima va en rojo. Esta va aquí así. Y se corta al ras. Vamos forrando y cortamos al ras. Sí. Ahora el alrededor, y yo lo voy haciendo allí en tiempo y forma para que me quede a la medida, porque recuerden que cuando colocamos milímetros de foamy ya no es, ya no serían, por ejemplo, los 4 centímetros del ancho que venimos dejando en la pieza de base. Ahora, no sé con qué tamaño de foamy ustedes trabajen. Puede ser de 2 milímetros como trabajo yo, puede ser de menos o puede ser de más. Entonces eso aumenta la medida. Entonces yo mejor tomo el lienzo de foamy y yo voy forrando de una. Cuando voy colocando el foamy, también voy jalándolo para que se vaya adhiriendo a la pieza. Miren. Lo voy colocando, pero también voy jalando para que él se vaya adhiriendo mejor. Queda bien talladito, miren, no se nota nada del unicel. Y acá en las uniones aprieto bien para que pegue. Ay, que es más complicado, que es muy difícil. Sí, pero no crean, cada quien luego se va buscando la mejor manera de trabajar. Solo son consejitos que les puedo compartir de cómo yo trabajo, pero la verdad que cada quien trabaja a su manera. Aquí ya estoy cortando el exceso porque estoy finalizando el forrado. Esta es la parte de abajo, acá vamos a tener que emparejar. Prefiero emparejar a que me vaya a faltar por una medida que no saque como es. Miren, voy a terminar de forrar aquí. Le doy prioridad en las uniones, chicas. Miren, en los bordes, donde necesito que forre para que no se note el unicel, es donde le doy prioridad al pegamento. Y acá en la unión. Empecé a forrarlo desde el centro porque básicamente va a quedar oculto una vez que coloquemos la pieza así. No quiero que aquí se me vieran uniones, por eso empecé a forrar desde aquí, para las que no notaron que lo hice así, ¿verdad? 22 personas en pantalla, muchísimas gracias.
por acompañarnos. Yo sé que es un domingo de familia, que no estamos para quizás ver una clase, pero les agradezco su compañía. Quien esté interesada en adquirir, pueden escribirme a mi WhatsApp personal, más 504-99-36-57-66. Y ya les puedo dar las cuentas. Si están en Perú, tenemos ya BCP y PLIN. Si están en México, es Bancomer y Coppel. Si están en Ecuador, es Tapichincha. Y el resto, pues, está PayPal, chicas. Para que puedan transferir. Y con gusto le atendemos. 23 vistas, sí, ya me fijé. Ya me fijé. Bueno, ya forradita la pieza, miren. Esta la vamos a colocar específicamente donde está la base aquí, ¿ve? Y la vamos a centrar. Estoy segura que ahí es. Entonces yo aplico el silicón. Y aplico silicón. Y pego. Les va a quedar un poquito de fuera, a propósito, por supuesto, quedó a propósito, porque es para que se vea más ancha esta pieza de aquí. Estoy ejerciendo cierta presión para que pegue esta, cada una de las piezas. Y ahora sí, entonces vamos a los acabados, miren. Todo lo demás ya está hecho, ya está previamente elaborado. Entonces solo queda hacerle acabados. Les dije que yo voy haciendo el sombreado o el difuminado con color negro. Entonces acá vamos igual, ¿ven? Preferiblemente todos los bordecitos de las piezas, todos los bordecitos. Vamos a mojar un poquito el trapito. Yo no utilizo mucho los pinceles. Ya me conocen algunas, ¿verdad? Que han trabajado conmigo. Prefiero mejor lo de la tela con tela de algodón. Alguna camiseta que quieran reciclar. Ustedes pueden difuminar con la técnica que utilizan o la que les gusta. Esta semana vamos a tener, si no hay ningún contratiempo, vamos a tener clases de la colección de Mario, chicas. Yo ya tengo un habla paga de Mario, no todos los personajes o no todas las diferentes presentaciones, ¿verdad? Y terminamos de hacer o tenemos ahí en el habla. Entonces estamos pensando compartirles acá clases en lo que va de esta semana. Entonces ahí nos van a ver activas, si Dios quiere, ¿verdad? Y no hay ningún atraso. Y
porque la idea es hacer punteras, hacer dulceros, portalápices o algún sombrero loco, lo que no se nos ocurra. Miren que yo voy a ir a una expoferia de proyectos anime. Y entre tanto, los personajes que vamos a presentar en como producto para venta es la colección Mario. Y pues ahorita la película ustedes saben que está de moda. Entonces me vino muy al llegue para hacer diferentes productos para llevar a la expoferia, a la expo anime y de la colección de Mario. Me vino muy bien. Por eso les voy a compartir, si Dios quiere, en esta semana diferentes proyectos. Un proyecto al día. Si puedo, pues más. Si no, pues uno al día, les decía. Para que puedan también lograr por ahí. Van a ver dinámica en la clase para ganar moldes. Obviamente, y luego pasan a venta. Es la forma que yo trabajo. Así que pueden estar pendientes de la página. Yo les voy a estar avisando cuando estemos en transmisiones en vivo para las que quieran ganar moldes. Si no, igualmente pueden comprar el habla paga. Listo, miren, acá yo ya hice el difuminado. Solamente en los bordes, donde están las uniones. Ahí es donde me enfoqué para lo del difuminado. Puede hacer el lucero del amigo de Cars. En público no, Andy, porque ya está en habla paga. El lucero de la grúa ya está en habla paga. Así que ese sí no podríamos compartirlo. Listo. Así. Les dije que llevaba unos ojitos y frente. Entonces aquí vamos a pegar al ras. Cuando les digo al ras, es acá a 1 o 2 milímetros del bordecito donde está la forma. Me queda acá un espacio como de centímetro y medio. Ustedes tienen que seguir la silueta de la formita en medio de los ojitos, miren, para colocarla y que les quede ahí en la ubicación como va. Mi buenas tardes, en caso de que yo no entregué mi avance y no fui y me fui a lista negra, ya no podré participar en la dinámica de la semana. Minan, si paga el acceso a entrar, sí. Si usted quiere seguir en el grupo de retos, va a tener que pagar el acceso otra vez para entrar. O compra el aula, si solo quiere los dulceros, o si quiere participar en los retos, entonces tendría que pagar el acceso al reto. Porque eso sí, ya el grupo de retos ya pasó a paga, ya tuvieron la oportunidad y las que no entregaron y fueron eliminadas, entonces pueden volver a entrar, pero pagando el acceso a entrar. Y ahí sí puede avanzar, puede hacer este proyecto y seguir con los que vamos a estar en el grupo. ¿Y de cuánto vale el acceso? El acceso vale $3. O 50 pesos. Si lo va a hacer por PayPal, son $3. Y si lo va a hacer, si es de México, lo puede hacer por Colbert & Comer a 50 pesos. Miren, para colocarle los ojitos, lo van a centrar. Yo tomo de referencia la forma de la trompa, miren, para ubicarlo. Y en la parte de arriba les tiene que quedar resaltado nada más lo rojo. Entonces la medida exacta para colocarlo es lo blanco, lo de los ojitos. Entonces le tiene que quedar alzadito aquí así, alto. Ya que lo tenemos ubicado, vamos a pegar.
Si alguien quiere entrar al grupo de reto, el acceso está en 50 pesos o $3 por PayPal. Para servirle, hermosa. Para servirle. Así. Y la trompa o el tono, miren dónde está la marca. La ubican y pegan. Esta va en el centro del proyecto. A esta le podemos dar calor. Voy a conectar acá mi plancha. Lo pueden pegar en plano. Permítanme un momento, chicos. Que tantos conectores aquí. Tantas conexiones. Le vamos a dar calor a esta pieza para que tome cierto volumen y no quede tan plano, y al momento de colocarla acá tiene dos efectos. Una, se reduce. Otra, se agarra volumen de algún momento, como se calienta, reduce tantito, por eso no hay que colocarla mucho en la plancha, y nos ayuda a dejarle un mejor efecto acá. Los moldes ya están. Para las chicas que están en el reto, miren, los moldes ya están. Solo voy a escanear y subírselos. Recuerden, para las chicas del reto, que en el grupo solo es 24 horas lo que va a estar publicado el molde. Solamente 24 horas, o sea, un día. Si están en el grupo, tienen que descargar nomás los publique para que lo obtengan. Miren, la pieza tomó volumen, se redujo de alguna manera, un tantito, pero se redujo. La vamos a centrar acá. Miren, pegué ahí en el... Y vamos a completar acá el armado. Así. De igual forma, la pieza que les digo que va en esta parte de aquí, que es el bumper, le dan un poquito de calor en la plancha, lo colocan en la parte de enfrente y les queda abombado. Miren, acá le tomó ya la forma de enfrente, está con volumen y todo. Y esta la tienen que pegar del centro al otro centro, ¿eh? Ay, que está muy cortita. No, no está cortita. Es así la medida, el molde, el diseño, ¿ok? Vamos a colocarle su silicón. Y vamos a completar el pegado. Así. Ahora vamos a tomar dos de las ruedas. Estas dos ruedas. Y las van a pegar. Miren, miren por qué no tenía que quedar tan largo el bumper. Es porque en este espacio de aquí es donde van a colocar las ruedas. Las ruedas de enfrente. Miren. Para que se vea así. Justo donde queda el molde del bumper, allí ustedes van a pegar la rueda. Tiene que quedar, obvio, en la base del CD y pegado en las dos piezas. Entonces, allí justo va la rueda. Vamos a colocar acá silicón y también en la parte de acá abajo para que pegue en la base, y vamos a colocarla. Así. Sí, no, sí, miren. Desde que empezamos las colecciones de autos, no, yo quedé fascinada.
Las que han visto el tráiler, que es un portacelular, ese fue el primero que hice de la colección de McQueen en un día de... para una celebración del Día del Niño, recuerdo muy bien. Y para estos meses, de hecho, chicas, es como que para abril, mayo, para el Día del Niño en México, porque acá en mi país en septiembre casi siempre me nace ese deseo de estar haciendo autos, no sé por qué. Sí, son muy preciosos. Miren, ahí va una rueda y acaba la otra. Ahora, esto tiene que ser muy importante que lo tomen en cuenta. Vamos a colocarle los vidrios o las ventanales de los lados para saber dónde va ubicada la otra rueda. ¿Ok? Entonces, justo en los laterales. Como acá le dimos un difuminado en azul, entonces le vamos a hacer un difuminado en azul también a las ventanitas. Ellas tienen su forma, miren, por acá viene un poquito recto, ovalado y cae en punta. Entonces, el diseño tiene su propia forma, así que yo mejor la pongo así frente una de la otra para poderla difuminar en la forma correcta. Así al momento que las voy a pegar en el carrito, pues ya quedan del lado donde son. Vamos a difuminar aquí, no mucho. Acá excedí con el color. Es nada más una sombrita de color azul, ¿ves? Poquito. Si no les gusta, pues pueden dejarlo igual en color blanco, así el color natural blanco y ya. Listo. Ahora sí, vamos a pegar. ¿Cómo van pegadas? La parte de que termine en punta va para enfrente y esta sería la parte trasera. Le pueden dar volumen de igual forma a la plancha también. Y luego pegar acá. Va en la parte alta. Así. A la misma altura, a la misma distancia, pegaríamos el otro. Porque hay que colocarle la cola y para todo eso hay que dejar espacio también. Vamos a ver. Iría aquí. Así y así. Entonces, ya que lo tengo, ya sé entonces dónde iría ubicada las llantitas traseras. No quedan rectas, miren, quedan de lado. Yo las pegué a la basecita. Miren cómo se ve la perspectiva, ¿eh? Las pegué a la base, yo no las dejé rectas, ni siquiera llevan guardafango o guardabarro. Yo las pegué a la base y a la base del CD, entonces quedaron allí. Estas van por la parte de atrás. Cerquita. Como a un dedito, miren, de distancia una rueda de la otra. Acá igual, como a un dedito de distancia una rueda de la otra. Entonces ya se me ve así. En esta parte de aquí vamos a trabajarle lo que viene siendo la cola. La cola es esta pieza que va así en alto, pero no recta, sino que debe ir que cae de esta forma así. Entonces vamos a hacerle primeramente la basecita que me ayuden a que eso se forme. Acá vamos a hacer unos cortecitos. Vamos a utilizar foamy
de 4 a 6 milímetros. Entonces, como yo no tengo, lo que voy a hacer es sobremontar foamy contra foamy. Hice unos rectángulos muy pequeños, por cierto. Vamos a dejarles la formita exacta a ustedes, porque esta la pueden hacer al cálculo, si ven. Y no la podía sacar hasta que no estuviera armado el carrito, porque aquí es donde tengo que ver la distancia, ya vieron. Entonces, lo que ocupo son unas basecitas para poder colocar la colita. Aquí lo que vamos a hacer son unos pequeños triángulos. Miren, así. Porque los soportes, estos son los soportes de la cola, Me sirven de soportes para la cola. Sí. Como ya amado. Va cambiándole, no, como ya armado, va cambiando, se va viendo hermoso. Ah, sí, claro. Sí, yo les digo, ténganme fe. Yo sé que parece extraterrestre al principio las cosas, pero cuando ya van armadas, no, después son bellezadas. Miren, tienen que hacer esta pieza, la tienen que hacer de 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, el grosor que ustedes quieran. Miren, acá lo dejé de 8 milímetros, un poquito grueso, y lo fui trabajando poco a poco, ¿ven? Les voy a dejar la medida exacta ahí en los moldes para que ustedes lo puedan sacar igual. Miren, quedó gruesecito. Este viene siendo el soporte de la cola. Creo que este no se lo dejé en los moldes. Pero ya lo vamos a pasar aquí rapidito. Aquí se los dejo en la esquinita, ¿ves? Les pongo por 2, 8 milímetros. Y ahora sí, vamos a pegarlo. Recuerden que tiene que quedar, la base tiene que quedar con caída. Entonces, acá esta parte es más larga que estas otras. Entonces, la parte más larga la pegan a la base. Entonces, queda mejor la caída, ¿ves? Yo le digo la caída. Y lo pegan, no tan al borde, no tan alto, pero sí considerando que viene siendo su cola y que tiene que quedar visible. Así. Ahí está, me quedó muy alto. Así, ¿ve? Mire, así. Y ahora vamos a pegar la colita allí. Vamos a aplicar silicón. Y pego. Entonces la colita ya no quedó recta, miren, sino que quedó con altura y quedó con caída, que es lo que yo quería. Tenemos estos moldes que viene siendo la insignia del Rayo McQueen. Acá le vamos a pegar una en la cola y una en cada lateral, por lo cual tienen que sacar tres de estas. Ay, Dios, no lo tengo en los moldes, les cuento. La insignia no se las puse en los moldes, pero ahorita ya la vamos a pasar también.
¿Ven por qué no les comparto antes, verdad? Les quedaría debiendo y qué pena. Ahí está, ya les puse la insignia, les voy a colocar por 3. Esto ustedes les pueden dar difuminado en color naranja. Por el color que es amarillo, le voy a dar difuminado con pintura acrílica naranja. 27 personitas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por su tiempo. Estamos trabajando un dulcero o porta lápiz del Rayo McQueen. Es un proyecto que para algunas chicas es de reto, porque estamos en un grupo de reto. Y para las que quieran adquirir el molde, es aula paga. Si lo quieren adquirir como aula paga, el aula contiene 4 dulceros. El de Mac, que es el trailer. El de McQueen, que es el que están viendo ahora. El de Sally, que es la novia de McQueen. Y el de la grúa mate. Esos son los 4 como aula paga. Ahora, si usted quiere pertenecer al grupo de retos, donde estamos haciendo lo que son punteras y otro tipo de proyectos, entonces puede pagar entonces el acceso al reto. Ahí lo único que se le pide es que cumpla en tiempo y forma. Como sea, donde quiera estar, sin adquirir y no tener la presión o trabajar como reto, bienvenida sea. Estoy para servir y la información se las puedo dar desde mi WhatsApp. Y tenemos cuentas tanto para México, Ecuador, para Honduras y para el resto del mundo a través de PayPal. Imelda, es moldes de paga. Para el grupo de retos es gratis. La que ha permanecido hasta ahora ya tiene los moldes gratis. Pero para las que no quieran entrar al grupo de retos, se puede pagar el acceso al reto del grupo de retos. Si no, el aula paga. Bien, entonces, miren. He difuminado el mismo diseño del mismo lado 2 veces y al contrario, obvio, porque va en cada lateral. Miren, este le pueden dar calor también si ustedes quieren. Este moldecito va aquí a la par o debajo de donde está la ventana. Este mismo moldecito se lo vamos a pegar del otro lado, debajo de la ventana. Y el tercero va en la cola. Jessica. Saludos, Jessica Ríos. Estamos trabajando un portalápiz o dulcero de el Rayo McQueen. Miren, en la cola va uno y en los laterales van los demás. En la parte de enfrente les decía que le vamos a colocar los faroles. Ustedes le dicen faroles, creo. Yo le digo focos. ¿Verdad? Que son las lumbreras de enfrente. Margarita, Marsol, saludos. Gracias por acompañarnos. Espero que no se haya caído la transmisión, chicas, que puedan estarme viendo. Miren, como estos son espejuelos o vidrios, igual le vamos a dar el difuminado en color azul. Si ustedes trabajan la pieza de los vidrios con difuminado, todas las piezas difumínenla. Porque no pueden ir unas sin difuminar y otras sí, unas no. Qué feo se va a ver. Entonces, como acá yo le di color a los ojos, que vienen siendo los ventanales o vidrio, entonces las de enfrente también deben ir difuminadas. Y a estas también les pueden dar calor si ustedes las quieren ver con volumen. Si no, la pegan de una, de donde está el bumper hacia arriba, una por cada lado.
Y entonces la tenemos ya así. Así quedaría entonces nuestro primer dulcero o portalápices de la colección de McQueen. ¿Qué tal? No sé si les gustó, si el video se entendió. A mí me parece que está fácil. Quizás algunas nunca han hecho un carrito o esto de los dulceros o portalápices y se les haga un poco difícil, pero créanme que con un poquito de paciencia y dedicación, ustedes pueden hacer sus proyectos, chicos. Ya lo hemos terminado. Acá está listo para colocar ya sea las tijeras o los lápices, las plumas, sus, miren, sus tijeras, sus cortadoras. Y les sirve de un organizador. Si ustedes lo van a utilizar como centro de mesa para una fiesta temática del Rayo McQueen para sus niños, entonces, miren, ustedes pueden colocar acá papel china o papel de seda, que le dicen algunos países, y le colocan dulces y ya lo pueden dar de obsequio a los niños o hacerle un centro de mesa, como rellenando con arena acá y colocando papel china, un portaglobo, un globo del color rojo o alusivo al personaje, y ya lo tienen de centro de mesa. La verdad que lo pueden hacer con múltiples usos, un mismo proyecto. Así fue como yo lo elaboré. Esto fue un pedido que me hicieron. No había tenido tiempo de compartírselo. De hecho, hice una dinámica en la página para poder liberar el video y los moldes. No se cumplió. Entonces lo llevé a reto con las chicas en el grupo de reto y actualmente es un aula paga. En esta ocasión está McQueen, pero como les digo, va Sally, va Mac y va la grúa. Son 4 proyectos en un mismo aula. Si quieren entrar al reto, pueden pagar el acceso, $50 mexicanos o $3 por PayPal. Y pueden entrar, elaborarlo y seguir en el grupo de retos por el mismo valor. Para las chicas del reto, como la clase fue dictada hoy, les voy a subir los moldes en automático porque ya los tengo. Los voy a retirar el día de mañana, los moldes, a la hora del mediodía. Por favor, descárguenlo, realícenlo y tienen hasta el miércoles a medianoche, hora Honduras, hora México, o sea, las 12 de la noche, para poderlo presentar. No esperen hasta última hora para hacerlo. Recuerden que ustedes ya solo están elaborando la segunda parte porque ya empezaron con el primer avance. Entonces, espero que puedan cumplir y seguir elaborando hermosos proyectos como este. A las chicas que no están en nuestro reto, las invitamos. Y les agradezco a todas las que han pagado el aula y que la han adquirido en precio de promoción. Me voy despidiendo entonces, chicas. Gracias por la compañía, el apoyo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Artística C Tutoriales en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Con todo gusto compartimos proyectos, retos, maratones para todas ustedes. Esperando aprender unas de otras. Y pues nada, que sea útil, ¿verdad? Qué bonito su dulcero de Cars. Igual le va a quedar bonito a Andy, yo sé que sí. Yo sé que sí. Listo, chicas. Este es entonces el proyecto que me tienen que presentar antes de medianoche del miércoles, ya que el jueves sería la próxima clase con mi Gelicetti, para seguir lo que son nuestros retos. Invitadas al maratón de Mario Bros. Así es, el día de mañana empezamos con las clases del maratón de Mario Bros. En cada clase va a haber dinámica para los moldes, eso no son retos, son con dinámica. La maratón va a durar una semana, así que están cordialmente invitadas a estar acá en la página. Si aún no la siguen, denle me gusta, denle seguir, activen su campanita de notificación para que puedan ser informadas a la hora que estamos en clase y no se pierdan esos moldes.
Por nada, Pomponia, para servirle. Gracias, Celia Nieves, también a ustedes. Yo siempre quedo enamorada de mis proyectos, tanto de motos como de carros, son mis preferidos. Y ahí estamos elaborando fofuchas y ahí las vamos a hacer. Vamos a compartirles en la medida que podamos, chicas. Si no tienen más preguntas, me voy despidiendo entonces. Muchísimas gracias a todas las que nos acompañaron. Espero que cumplan con sus proyectos y las que quieran adquirir, recuerden, pueden escribirme más 504-99-36-57-66. Ya ustedes me dicen, vi la clase de CAR, me gustaría adquirir, cuánto es, y ya les doy las cuentas para que ustedes puedan acreditar y pasarlas al grupo donde está el habla paga, o pasarlas al grupo de retos si quieren estar en los retos. Se les quiere, chica, un abrazo, gracias por su compañía. Les voy a estar publicando la hora de las clases del maratón. Solo estén pendientes en la página. Y así entonces de seguir disfrutando de clases acá en la página. Gracias, gracias por esa lluvia de corazones. Gracias por haberme ayudado a compartir también. Cuídense, un abrazo. Nos estamos viendo, chicas. Un saludo a la distancia. Chao, chao.